Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona. Vamos a ver cómo está el asunto de las elecciones al FC Barcelona. Y es que se está complicando todo por momentos. Y lo último de Pedri y Ansu Fati, que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, chicos, a analizar la primera noticia referente al posible fichaje de Depay por el Barcelona. Y es que el holandés fue el delantero que pidió Koeman cuando llegó al Barcelona. El atacante de hecho estuvo a un paso del Barça en el pasado mercado de fichajes de verano. El conjunto barcelonista llegó a un principio de acuerdo con él y conversó su traspaso con el Olympique de Lyon, que accedió a negociar. Todo apuntaba a que el desenlace iba a ser feliz para los intereses azulgranas y del jugador, pero finalmente el Barça no hizo caja y tuvo que retirarse de la puja. Desde entonces se ha hablado mucho de la posibilidad de que los culés intentarán de nuevo hacerse con el neerlandés en este mercado invernal. Parece que eso va a ser casi imposible debido a la crisis provocada por la pandemia y a la situación de los culés, que están a la espera de que se celebren las elecciones para tener nuevo presidente. Los comicios serán, si no pasa nada, el 24 de enero, por lo que los fichajes tendrían que esperar hasta entonces, teniendo solo una semana de margen para trabajar. La junta directiva tendrá tan pocos días para decidir qué hacer que parece poco probable que pueda haber incorporaciones en enero. Teniendo esto en cuenta, quizás las últimas palabras de Depay tengan todavía más sentido. El capitán del Lyon ha asegurado recientemente que podría quedarse en el Olympique hasta el final de esta campaña. Hay que recordar que el ex del United termina contrato con los galos en este junio de 2021, por lo que se esperaría al final de curso para marcharse con la carta de libertad. El holandés confirmó que es feliz en el Lyon y dejó claro que todavía no ha decidido qué hacer. Además, reconoció que su intención es no hacer ruido al salir, por lo que esperará hasta tenerlo todo cerrado, y comentó: "Estoy concentrado en lo que estoy haciendo aquí. No quiero hacer una declaración todavía porque me siento bien aquí. No quiero armar un escándalo, pero si el entrenador me sigue sacando cuando hago dos goles, entonces quizá tenga que irme pronto. Lo dije antes, estoy feliz aquí", comenzó bromeando por haber sido sustituido en su último encuentro. El discurso del delantero siguió exactamente ese mismo camino y admitió que prefiere concentrarse en el ahora y dejar su futuro a final de temporada. De esta forma dejó caer que podría no marcharse en invierno, que es lo que estaba comentándose. "Tenemos un gran equipo, me gusta mucho el presidente y ya veremos qué pasa, pero el presidente y yo sabemos lo que pasó en las últimas cuatro temporadas. Continuemos y aprovechemos mi presencia aquí ahora. Tal vez a final de temporada hablaremos. Centrémonos en el partido del sábado. Eso es todo lo que tengo que decir", apuntó Memphis Depay. Rudy García, entrenador del Olympique, también aseguró que no está preocupado por la posible marcha de Memphis, dejando claro que cree que no habrá cambios destacables en su plantilla en este mercado invernal, y al respecto dijo en palabras textuales: "Por mucho que haya motivos de preocupación este verano, ya no hay ninguna en invierno. Aparte de los jugadores que nunca están en el grupo y la posibilidad de que Jan Lucas sea cedido, internamente coincidimos en que no hay salidas. No hay ninguna razón por la que no debamos continuar con este grupo. No estoy preocupado". Por tanto, chicos, esto es lo que está pasando con Memphis Depay, que muy probablemente siga hasta final de temporada. Vamos ahora a hablar, chicos, del interés del PSG por Emerson. Y es que, comprado en su día a medias por Barcelona y Real Betis, Emerson defiende desde entonces los colores verde y blancos tras ese pacto, aunque en junio debería pasar ya a la disciplina culé, según el acuerdo. Pero con la presencia de Serginho Dest, parece complicado que pueda tener un lugar en el equipo culé. No obstante, es noticia ahora porque, de acuerdo con una información de Estadio Deportivo, este carrilero se encuentra en el punto de mira de un PSG que busca carrilero diestro, o al menos lo observa de cara al futuro, como bien indica el citado medio este mismo jueves. El citado medio explica incluso que los franceses han preguntado por su situación. Por tanto, una venta en el mercado de invierno se antoja complicada sin duda alguna, ya que los culés deberían abonar una suma de dinero
a los andaluces de unos 6 millones de euros si aceptaran su venta antes del verano. Eso sí, el brasileño aparece como alternativa clara para protagonizar un traspaso importante el verano que viene. En este caso, y como afirma el citado medio, porque a todas las partes podría acabar interesando bastante dicha operación. Por tanto, chicos, aquí dejamos el interés del PSG por Emerson. Y vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha comentado Víctor Font sobre Xavi y su proyecto para el Barcelona. Y es que los candidatos estos días están exponiendo sus proyectos. Víctor Font ya ha prometido a la hinchada culé que dará un puesto como manager general a Xavi y que en principio Koeman seguirá como técnico. En su última entrevista a Marca, el precandidato ha dejado claro que su idea es que Xavi tome las riendas del banquillo azulgrana en algún momento y comentó: la ilusión de Xavi es entrenar y tan pronto como el club le necesite en ese puesto, pues lo será. Queremos que Xavi esté presente en la estructura de fútbol, que sea el último responsable, es decir, que tenga el poder suficiente para tomar las decisiones importantes, explicó Font por qué le ha elegido como manager general. Volvió a enfatizar en que ya lo ha hablado con él y dijo: estará conmigo sin ninguna duda. A partir del día 25 comenzará a supervisar el proyecto y una vez termine la temporada en abril en Qatar, se incorporará al club. También prometió hacer un sitio a Guardiola cuando deje el City y comentó: le ofreceré un cargo, sin ninguna duda. Quiero atraer y retener al mayor talento como el que tiene Pep, que es el mejor entrenador del mundo. Cuando se marche de su club, intentar que vuelva al Barça es otra función que será una prioridad absoluta, apuntó. Por último, dijo que si es elegido presidente intentaría fichar a Eric García y comentó: nos puede ayudar mucho y estamos todos de acuerdo. Quiere venir y asegurar la posición de central, sería un buen movimiento. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado Víctor Font. Seguimos hablando de las elecciones, chicos, y es que se está hablando incluso de una posible suspensión. Y es que el Barcelona entra en un mes clave para el club. Las elecciones a la presidencia previstas para el próximo día 24 están en el aire. La nueva incidencia del COVID-19 en España pone en riesgo celebrarlas para la fecha prevista. Tal y como cuenta AS, los precandidatos no se ponen de acuerdo. Algunos de ellos quieren aplazarlas y otros tantos mantienen la necesidad de que se puedan dar cuanto antes para iniciar un nuevo proyecto en el club. Según la fuente citada, las precandidaturas encabezadas por Emili Rousseau, Xavi Vilajoana, Fernández Alá y Agustí Benedito son las que han pedido ese aplazamiento en la recogida de firmas. Por el contrario, Víctor Font, Joan Laporta, Toni Freixa y Pere Riera son los que defienden la idea contraria y por lo tanto esperan que las elecciones sí se puedan celebrar el día 24 de enero. Comentó sobre el tema Joan Laporta: sería una grave equivocación posponer las elecciones. El club no puede estar más tiempo sin liderazgo. Por tanto, chicos, vamos a esperar estos días a ver si finalmente se celebran las elecciones. Vamos a acabar hablando, chicos, de Pedri y Ansu Fati. Y es que el Fútbol Club Barcelona es uno de los clubes más difíciles de analizar en estos momentos. Las malas noticias llegan desde el club a través de algunos resultados mejorables, de problemas extradeportivos que no cesan de aparecer, pero es una realidad desmedida que contrasta con otros factores muy pero que muy positivos, como es el hecho de contar con dos de los mejores futbolistas del mundo con un futuro por delante terrible, como Pedri y Ansu Fati. Tanto es así que el canario y el extremo de ascendencia de Guinea-Bissau son los dos futbolistas de todo el mundo que más han visto cómo crecía su valor de mercado en la web especializada Transfermarkt. Ansu Fati llega a ubicarse ya en los 80 millones de euros, creciendo más de 44 millones con la entrada de 2021. Pedri se va hasta los 50, pese a que en 2020 su valor no llegaba ni a los 8 millones de euros. Dos piezas fundamentales del FC Barcelona de Ronald Koeman que también representan el futuro del club, como no podía ser de otra manera. Dos atacantes muy distintos, uno con mucho desborde y eléctrico y el otro con más calidad y toque de balón. Uno con más olfato goleador y el otro con más visión de juego. Dos de los mejores futbolistas del mercado en la actualidad, cuyo techo ni se ve ni se verá en mucho tiempo, pues en un futuro no muy lejano hablaremos de dos estrellas absolutas de este deporte que quieren exprimir al máximo en Can Barça. Por tanto, chicos, grandísima noticia, suben exponencialmente de valor las dos grandes estrellas emergentes del FC Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!